Hola almas, hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy vamos a hacer tu horóscopo Tauro. Voy a sacar primeramente un mensaje del universo para vos. Esperanza. Expreso mi esperanza con una sonrisa sincera en mi rostro. Puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco esperanza para vos si es que estás falta de esta, tener al 100 mensaje del universo y tus guías para hoy. Tauro, voy a sacar tu energía y luego vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará. Tu persona especial, vamos a ver tu energía con Tarot Koyosen. Despacio. Hacia adentro. Curación. Amigabilidad. Bueno, tremendas cartas te salieron, Tauro. Estás en una etapa de introspección, realmente haciendo una sanidad interior, una curación del alma y de tu espíritu a nivel bien profundo, casi completo, donde conectas con las personas de otro aspecto o punto ya diferente, acorde a tu evolución, Tauro. Se ve que estás tomando tu camino de manera tranquila, despacio, sin tomar decisiones apresuradas, utilizando mucho la lógica y llegando a realmente entender el camino que querés para tu vida, Tauro. Se ve una conexión espiritual muy fuerte con tu entorno y con vos mismo, vos misma. Así que seguí así, que venís de 10. Ahora sí, vamos con tu persona especial. Voy a sacar las energías más fuertes con los arcanos mayores egipcios. Luego desplegamos con Rider White, Rosa Cruz. Voy a sacar mensaje de los ángeles del amor para vos. Y por último, te voy a hacer una canalización con mi oráculo personal. Así que quédate en este video, no te pierdas, que vas a tener mucha data. Tauro, elemento tierra. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Si querés esta lectura o más info de otras lecturas privadas que hago y servicios holísticos que brindo, escribime a mi WhatsApp, que te paso toda la info. Vamos a ver qué signos están involucrados en esta lectura. Vamos a sacar algunos. Signo de Aries. Acuario. Sagi. Géminis, fuego y aire. Capricornio. Bien. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Sacamos ahora también con Rosa Cruz, Rider White. Bien. Antes de empezar, quiero invitarte, Tauro, que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot Hoy, que me sigas en Facebook, Supernova Tarot, también seguime en mi fanpage y también por Instagram, Supernova Tarot. Vas a tener mucha data, estoy subiendo también muchos reels, no se pierdan tampoco los shorts que subo a diario. Bueno, si te gustó el contenido, compartilo con una persona que esté necesitando un mensaje del universo. No te olvides de activar esa campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo mis videos y dame tu apoyo con tu like. Vamos a empezar ahora con Rider. Tres de copas, esta persona
tiene sentimientos por vos y más que nada celebra el amor que tienen juntos. Más allá de la situación que estén pasando, esta persona te extraña y te piensa de manera muy intensa. Quieren que tengan algo súper equilibrado juntos, donde se diferencie de lo demás. Esta persona ve que entre ustedes hay una conexión muy fuerte y que, bueno, le encantaría poder expresártelo, decírtelo. Acá hay, en cuanto a los sentimientos, estas cartas más que nada me hablan sobre una persona que puede expresártelos, que está habilitada a hacerlo, que le gusta hacerlo y celebra el amor que tienen juntos. ¿Qué es lo que piensa? Que quiere que las cosas sean pares, iguales, equilibradas, justas, donde puedan ir adelante sin miedo, ¿sí? Y ¿qué hará? Independientemente de la situación que estés pasando, quizás estás ahora en contacto cero, bueno, quizás tenés una relación estable, exitosa. Habla sobre esa esperanza, esa fe que se tuvo desde el día uno, sobre lo que se fue justicia divina que esa persona llegara a tu vida, ¿sí? Saco dos más. Bueno, si estás en contacto cero, doble templanza es comunicación, fluidez, conexión del espiritual con lo terrenal. Acá hay una conexión muy fuerte, ¿sí? Un símbolo alquímico. Y bueno, si esta persona se alejó de tu vida, lo hizo estando enamorado, enamorada, pero bueno, es como que fue lo que necesitaba ese momento, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que veo de manera general para vos, Tauro. Voy a sacar ahora un consejo de los ángeles del amor y luego, y por último, la canalización. Métete a ver los videos de los demás signos, así tenés también tu Sol, Luna, Ascendente, Venus y ves otras perspectivas. Confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Bueno, más o menos como estuve hablando recién, si es un tema de fe, ya tus guías te están diciendo que la tengas, que tengas confianza. Vamos ahora con la canalización. Mensaje de tu persona especial a través de mí. Prefiero la distancia en este momento. Llega la noche y venís a mi mente. No encuentro solución a esto. Es difícil perdonar. Sigue abierta la herida. Quisiera decirte que te extraño. Es momento de pasar página, cerrar. Ciclo Tauro, este es tu mensaje para hoy. Te mando un beso enorme. Gracias por el apoyo que me dan siempre en todas mis redes sociales. Los espero a todos. Beso grande, Tauro. Hasta luego.